onda, viajeros? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy nos vamos a aventurar y nos vamos a aventurar un montón porque este es un viaje súper familiar con el montón de familia que traigo hoy y hoy nos vamos a dirigir a Rincón de Guayabitos. Te invito a que te suscribas a mi canal, compartas, le des like. Héctor Cantero. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren súper bien. Y pues yo apenas voy aquí amaneciendo en este fresco clima que esperamos que vaya mejorando y subiendo un poquito más la temperatura porque es lo más rico y refrescante de la playa. El día de hoy me encuentro en esta playa de Nayarit, muy conocida y muy famosa y sobre todo súper concurrida por la gente y las familias. Y es nada menos que Rincón de Guayabitos. Acompáñame en esta nueva aventura. Rincón de Guayabitos, también conocido como Guayabitos, es de las playas más populares del municipio de Compostela, en el estado de Nayarit. Nos encontramos aquí en Rincón de Guayabitos, un destino que mucho turista prefiere porque es un oleaje súper tranquilo, ideal para los niños pequeños, en el cual puedes practicar diferentes deportes, diferentes disciplinas extremas, acuáticas, como ya vemos aquí al fondo. Tenemos la moto acuática, lanchas, banana y otras experiencias más que te irán, que te iré mostrando poco a poco. Acompáñame en mi video de Rincón de Guayabitos. La playa se extiende por un área de 2 kilómetros aproximadamente y es un destino turístico popular debido a su oleaje tranquilo y su cercanía con las ciudades de Tepic, Nayarit y Guadalajara, Jalisco. Rincón de Guayabitos, no te vas a morir de hambre, puesto que por todos lugares encontrarás comida y montones de antojitos, muchos de ellos pues que tienen que ver con mariscos y gastronomía local. Así que te invito a que disfrutes de todas las delicias que se ofrecen aquí a la orilla de la playa en estos puestecitos móviles. Tienes que venir para disfrutar y conocer todo lo que puedes comer en este lugar. Este destino ofrece una gran variedad de alojamiento, que consiste en bungalows y cuartos de hotel con cocina, ya que se acostumbra en este lugar comprar mariscos frescos por la mañana para prepararlos y degustarlos por la tarde. Cuando vengas a Rincón de Guayabitos no te puedes perder la oportunidad de disfrutar de estas delicias de mariscos. El día de hoy traigo la tradicional varita que está cubierta como de un aderezo, algo dulce, un poco picosito, y sobre las brasas. Este es filete y está delicioso. Tienes que venir aquí a Rincón de Guayabitos y a tantas playas más para disfrutar. Agárrense, viajeros, porque vamos a subir de adrenalina con esta nueva aventura. Bueno, esperaremos un poco porque alguien tiene dificultades para subir. Ahora sí, viajeros, la aventura extrema inicia. Por lo que nos adentraremos a las profundidades de esta bahía sobre este inflable popular en varias playas, llamado La Banana.
Un tour de aproximadamente 20 minutos donde además de sacarte buenos gritos y sustos, podrás apreciar grandes paisajes. Esta actividad consiste en ir bien agarrado del inflable para no caerte, el cual es jalado a toda velocidad por una lancha, desafiando con tu equilibrio el oleaje y las curvas que el lanchero genera para poner tu nivel de adrenalina al máximo. Aunque lo más divertido al final será que inesperadamente te caerás. Pero la aventura aquí no termina, viajeros, porque ahora vamos a disfrutar de esta otra atracción, la moto acuática. Viajeros, sigan las recomendaciones para poder tener la máxima seguridad. Siempre el chaleco bien puesto y siguiendo todas las instrucciones. Abróchense los cinturones y vamos a arrancar. Donde también nos adentraremos en esta bahía, pero podremos darle toda la vuelta a la isla Cangrejo para disfrutarla y verla desde otra perspectiva, pero sin dejar de lado la velocidad, la diversión, la adrenalina y la emoción de esta nueva aventura. Como ves, en Rincón de Guayabitos hay varias actividades por hacer, las cuales no te las puedes perder. Pero si no eres de los que les gustan las aventuras extremas, no te preocupes. También puedes quedarte a la orilla de la playa, nadando, disfrutando de los paisajes y en algunas épocas del año hay liberación de tortugas y avistamiento de ballenas, todos estos a bordo de lanchas que ofrecen el servicio garantizado de ver grandes paisajes. En Rincón de Guayabitos todo el tiempo hay muchísima gente, por lo cual te recomiendo que si deseas venir a visitar y conocer esta playa, meses antes hagas tu reservación para no tener problemas de hospedaje. Pero Guayabitos no solo es sol, playa y arena, sino que también por la tarde-noche podrás ir a dar caminatas por su calle principal, donde te encontrarás una gran variedad de antojitos, dulces típicos, artesanías, trajes de baño y demás souvenirs que podrás traer para recordarlo. Y lo más importante, viajeros, como siempre te he dicho, consume lo local. Esta aventura por Rincón de Guayabitos está por terminar, pero antes de dejar esta localidad no puedes perderte la oportunidad de llegar a estos establecimientos. Aquí en Rincón de Guayabitos y en lo que es toda esta parte de la costa, a orillas de la carretera te encontrarás estos paraderos en donde podrás tú adquirir recuerdos, comida, antojitos y demás, así como el servicio de baño para que vengas y disfrutes y tengas un viaje completo y puedas aquí disfrutar de los buenos sabores que te ofrecen este lugar. Viajeros, nuestra aventura por esta familiar y calurosa playa de Rincón de Guayabitos en Nayarit ha terminado. Espero que te haya gustado mi video. Suscríbete a mi canal, comparte, dale like, tu amigo Héctor Cantero a bordo.